Este es el Honor 200 Lite y lo llevo utilizando conmigo unas cuantas semanas y les voy a contar en este video mi experiencia de usuario y un review que estoy seguro que te va a ayudar a tomar la decisión correcta si tener este teléfono o no. Como te dije al inicio, aquí tengo el valor 200 Slide lo llevo utilizando conmigo dos semanas y te voy a contar cuál ha sido mi experiencia de usuario. Primero vamos a mencionar algunas de las características resaltantes de este teléfono para que puedas saber con esas características de qué es capaz este dispositivo. Y lo primero que vamos a encontrar es una pantalla de 6.7 pulgadas. Es una pantalla AMOLED que tiene un buen brillo. Además, es una pantalla con una relación aspecto de 20 novenos que también es Full HD y tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Este teléfono no llega a los 120 hercios y desde ya nos va a ir diciendo que es un teléfono que no está dedicado al gaming recordemos que para los juegos solemos exigir esa tasa de refresco de hasta 120 sin embargo aquí nos quedamos con 90 que para este dispositivo va realmente fluido y además nos va a ayudar a que la batería no se consuma muy rápido otra de las cosas que vamos a encontrar allí en la pantalla en la parte inferior que es una cámara selfie pero como te puedes dar vuelta aquí arriba no solo es el agujero para una cámara Selfie, sino que es una cápsula dinámica, es así como lo denomina polar en español. Y es que ahí nosotros vamos a encontrar una cámara selfie y también vamos a encontrar un flash LED. Por cierto, ya vamos a hablar acerca de esa cámara selfie. Todavía estamos hablando aún del diseño. El diseño es bastante delgado, como ustedes lo pueden ver allí. Es de tan solo 6 milímetros. Ahí ustedes lo pueden ver: 6 milímetros, punto 8 mm de grosor. Es bastante delgado. Creo que mi dedo al costado del teléfono se ve un poco más grueso. Y es que realmente es un teléfono también delgado y ligero, ya que su peso es de solamente 166 gramos. Al día de hoy, es un peso bastante, bastante reducido en comparación a teléfonos de la gama alta que llegan.

160 es súper ligero y, a pesar de ser bastante ligero, tenemos una batería de 4500 miliamperios con una carga rápida de 35 watts. Y por cierto, el cargador viene incluido en la caja, al menos en los países de lata. Creo que en Europa el cargador viene aparte, por ahí ustedes lo pueden dejar en los comentarios si es que honor añade o no el cargador en los países de Europa. Por la parte de atrás, este teléfono realmente se ve bonito y en la versión que tengo yo es la versión un poco brillosa. Sin embargo, siento que los dedos no se quedan muy marcados en este. Este dispositivo es LAS, no se nota y ustedes pueden ver si yo presiono por aquí no se queda marcado para nada. Así que un acabado bastante bueno y además aquí vamos a encontrar también el módulo de cámaras. En este caso son tres cámaras y un LED de flash. Aquí vos encontrar la cámara principal de cierto 8 megapíxeles, una gran angular de 5 megapíxeles y finalmente una macro de tan solo 2 megapíxeles. Ahí en la macro sí que han reducido un poco precios, pero tranquilos que ya vamos a hablar también del apartado fotográfico más adelante. Por la parte superior solamente tenemos un micrófono por aquí, por el lado izquierdo del teléfono la bandejita, por el lado derecho tenemos el botón volumen arriba, volumen abajo, tecla de bloqueo, desbloqueo, apagado, encendido y también lector de huella, que por cierto va bastante bien, ahí ustedes pueden ver bloqueo, desbloqueo y funciona bastante bien, así que no hay ningún problema por allí, y si querías un teléfono con lector de huella en la pantalla, este no es. Y eso es con respecto al diseño, y ahora vamos a hablar un poco de el software que viene en este dispositivo. Viene con Android 14 de fábrica y además viene con la capa de personalización MagicOS 8.0 que esta capa de personalización nos trae bastantes novedades como algo de inteligencia artificial bastante interesante ya que muchas de las compañías cuando hablamos de inteligencia artificial solo suelen hablar de edición de imagen en la cámara sin embargo este teléfono trae inteligencia artificial pero en el sistema operativo y es que seleccionando texto o imagen y deslizándole al costado vas a abrir lo que uno denomina el Magic Portal donde tú puedes seleccionar a dónde enviar esa imagen si a las redes sociales o si copias alguna dirección en dispositivo con pues, su inteligencia artificial entenderá que quieres ir a un mapa para que puedas buscar esa dirección u ubicación. Puedes hacer varias cositas e incluso han aprovechado bastante la cápsula dinámica de la parte superior, ya que esta te permite, por ejemplo, abrir el reproductor de música, una cuenta regresiva, abrir el reloj y de esa manera cuando tú estés en la aplicación y deslices hacia arriba te va a aparecer todas esas opciones que te mencioné en la parte superior. Incluso durante una llamada también vas a poder minimizarlas en la parte de arriba y solamente con hacer un tap vas a poder acceder a la aplicación en miniatura o también haciendo un doble tap o ingresando allí vas a poder abrir la aplicación de una manera directa. Siento que está bastante bien aprovechada esta cápsula dinámica y esa es la experiencia de la capa de personalización de Honor. Por lo demás, déjame decirte que Honor suele optimizar su capa de personalización bastante bien, a tal punto que no te consume muchos recursos del dispositivo como el procesador o la RAM. Y aquí vamos a hablar un poco acerca del hardware de este teléfono. Y es que en este teléfono vamos a encontrar un almacenamiento de 256, que es la versión que Honor me prestó, y también una RAM de solo 8 GB, Y por cierto Honor suele agregar la Honor Ram Turbo y de esto ya hemos hablado bastante anteriormente. Para resumírtelo, Honor sí aprovecha bastante bien su Honor Ram Turbo o su RAM virtual. Ahora, estas características que vemos, tanto los 8 de RAM y 8 más añadido más los 256, de almacenamiento, que experiencia de usuario nos dan en este teléfono y es que la experiencia de usuario que he tenido es bastante positiva, puedes abrir varias aplicaciones sin ningún problema en el este teléfono no vas a encontrar bugs o lags, al menos no en los juegos y que de los juegos vamos a hablar luego, como te dije Honor optimiza bastante bien su capa de personalización en comparación a otros teléfonos que he probado que sin abrir ninguna aplicación, la RAM ya me está consumiendo hasta 8 GB, mientras que aquí no sucede eso y se siente en el día a día, si bien es cierto es este teléfono no es dedicado al juego, ya que el procesador que lleva es un MediaTek Dimensity 6080, que es un procesador que en puntajes de AnTuTu nos llega a mil puntos aprox. Ni siquiera llega al medio billón, pero tranquilo que los números no te asusten, porque si sí vas a poder levantar juegos pesados como el Genshin Impact, ya ahí lo puedes ver. Y déjame decirte la verdad: y es que los gráficos que los vas a abrir no son los más óptimos. No va a ser calidad alta, ni siquiera media, sino que lo vas a juegos pesados como el Genshin Impact en calidad bastante baja y es que como te dije al inicio, este dispositivo no es para juegos, a pesar que juegos casuales como el Dazerul ya tú puedes estar viendo, lo puede levantar sin ningún problema, incluso el juego de Gambao vas a poder levantarlo sin ningún problema y como te digo en varias de los análisis el juego Gambao a pesar de ser un juego bastante retro, consume más recursos y calienta más al dispositivo que juegos como el Call of Duty o el Free Fire, así que este tipo de juegos también lo vas a poder jugar sin ningún problema, pero a tener en cuenta que este dispositivo no es un dispositivo gamer, ya que este teléfono viene con hermanos mayores y quizás esa sea tu mejor opción si lo tuyo es el juego. Sin embargo, en lo que sí resalta bastante este dispositivo es en la cámara selfies y creo que este es su punto más glorioso, que puedes hacerte selfies de 50 megapíxeles, además que añade un flash led. Ahí lo puedes ver, aquí está el flash led para que te puedes hacer las super selfies en cualquier condición lumínica. Y es que si te quieres tomar una foto y está en completa oscuridad, vas a poder hacerlo sin ningún problema, además los 50 megapíxeles va a ayudar a que las selfies tengan bastante detalle y déjame decirte que realmente tienen bastante detalle, ya que lo he probado junto a un dispositivo de otra marca, un poco más caro, y las selfies del Honor 200 Lite son mejores, no te ponen un efecto de belleza donde tu rostro sale a la perfección sin ninguna expresión facial, sino que te muestra una manera más real al momento de interpretar la fotografía así que por los selfies, hubo las sigue sin embargo, cuando grabamos no se ve reflejado el mismo resultado de los selfies, ya que no tiene muy buena estabilización de imagen. Refiriéndonos a la cámara de selfie porque en la cámara posterior también tú vas a ver este video, a pesar que intento mantener quieto el teléfono, no tiene estabilización óptica de imagen, así que en los videos no es su punto más fuerte. Sin embargo, en la cámara trasera también nos va a hacer muy buenas fotografías, es el lente de 108 megapíxeles. Además, hay algo que uno suele añadir y se llama procesado de imagen. Y el el procesado de imagen que hace honor es bastante bueno, nuevamente en comparación a dispositivos que he probado de otras marcas. Y es que ahora se toma algunos segundos después de tomar la imagen para procesar y darte un mejor resultado. Al mencionar unos segundos no afecta la experiencia de usuario y es que tú puedes seguir tomando fotos sin ningún problema y el procesado de imagen va en segundo plano, tú ni siquiera lo vas a notar. Y esto se resume en mejores resultados de imagen y realmente se nota con esta cámara principal. Luego tenemos una cámara a angular de 5 megapíxeles que no van a ser los resultados más grandes en una cámara granular que hayas visto por solo 5 megapíxeles. Y finalmente, la cámara macro no he hecho muchas pruebas, pero esto es en conjunto del teléfono. Y siento que este dispositivo resalta en algunos apartados: y es que Horror suele hacer teléfonos bastante bonitos, que tú tal vez ahí no lo puedas ver mucho, pero si luego lo tienes el teléfono en mano, vas a notar que es un teléfono bastante bonito, bastante delgado, bastante liviano, no es tosco, no te. Va a dañar el dedo meñique cuando lo tengas sostenido de esta manera, así que no vas a tener ese tipo de problemas. Además, es un teléfono que hace muy buenas selfies, la calidad de su pantalla es muy buena, tiene añadidos como la cápsula dinámica que te va a ayudar a tener una experiencia super premium. Estas son las características que resalta el dispositivo y en las que no van a resaltar mucho, chicos, va a ser en la grabación, ya que no tiene estabilización óptica de imagen y tampoco es un teléfono dedicado al juego. Así que si lo tuyo es el juego y quieres un teléfono de oro, Ve a su hermano mayor. Si lo tuyo son las redes sociales, hacerte selfies, tener un teléfono súper delgado, súper ligero con un buen diseño, puedes pensar en este teléfono porque está dedicado a esto. Y ahora hablemos del precio. Y el preventa está saliendo por unos 1.200 soles si te viene de regalo o los auriculares Bluetooth de la marca. Así que si coges esta opción, creo que va a ser una buena opción. Y aquí, como te dije, a pesar que no tiene un procesador bastante potente, la experiencia de usuario y la optimización de su sistema nos va a dar muy buenos resultados. Personalmente me gusta este teléfono, pero si lo tuyo es el juego y aplicaciones súper pesadas, puedes pensar en sus hermanos mayores. De en momento yo me quedo haciendo un par de selfies.